Y ha llegado el momento de tomar tus Wiimote, ponerlos en el volante y conducir a través de los más increíbles trucos y secretos del popular Mario Kart Wii. Hoy aún hay muchas personas que siguen disfrutando de Mario Kart Wii, y también hay otras tantas que ya lo ven con nostalgia. Para todos ustedes es este video, donde repasamos 25 trucos y secretos de Mario Kart Wii, y como siempre pasaremos por los más sencillos hasta los más complejos, para que puedas lucirte con tus amigos. Somos N Deluxe y acá damos esta. Muy probablemente al jugar online te encontraste con personas que ostentaban un bello volante dorado junto a sus nombres. Para desbloquear ese icono tienes que jugar al menos 100 carreras usando solo el control por movimiento del Wiimote, es decir, jugar sin el Nunchuk. No solo eso, si el 50% de las carreras ganadas eran jugando con ese modo, también podrías lucirlo, es decir, juegas solo con el Wiimote acoplado al Wii Wheel. Si caes al agua o en algún otro lugar, en el momento en el que estés en tierra de nuevo, si presionas el botón 2 en el momento en que golpeas el suelo, tu vehículo recibirá un impulso extra que te ayudará a recuperar distancia. Como buen Mario Kart, este título de Wii traía también una pantalla de título alternativa. Para desbloquear la pantalla alternativa cuando empieces el juego, tienes que ganar todas y cada una de las copas que están disponibles en el juego. Es decir, llegar en primer lugar en cada copa del modo Grand Prix. La pantalla de título predeterminada, la que tiene Mario y Luigi, no está configurada para reproducir ninguna voz. Sin embargo, cuando se complete el juego aparecerán nuevas imágenes de la pantalla de título, y se podrá escuchar una voz según el personaje mostrado. Si el jugador escucha una de estas voces y luego elimina todas las licencias para que el juego vuelva a la pantalla de título predeterminada, la última cita de voz escuchada se reproducirá en la parte superior de esa pantalla predeterminada, a pesar de que en la pantalla predeterminada no deberían reproducirse voces. Mario Kart, también puedes desbloquear fotos muy bellas a modo de recompensa. Para desbloquear las fotos disponibles en Mario Kart, y que básicamente son de tu Mii con los demás personajes, necesitas dos cosas. Para desbloquear la primera y verte con Mario y Peach, tienes que ganar un trofeo en cada copa para cada clase disponible. La segunda la tendrás cuando ganes cada una de las copas Grand Prix disponibles, y aparece tu Mii con todos los corredores del juego. Para esquivar los dichosos caparazones azules, que son los más difíciles, lo mejor es usar cualquier tipo de champiñón, lo que te dará un impulso extra. Hazlo justo cuando el caparazón azul empiece a elevarse encima de ti. Es difícil de dominar, pero se logra. Los bloques POW son otro ítem especialmente molesto. Si elevas el mando de Wii o el volante ligeramente, te llevarás el golpe igual, pero no ralentizarás tu marcha, por lo que será más difícil que te adelante. Eso sí, el objeto que lleves desaparecerá. Si recibías la nube de tormenta, no todo era tan malo, pues esta te servía para que los suelos que te ralentizan no te hagan bajar la velocidad. Al ir en la dirección equivocada, te aparece la Kitu señalando que debes dar la vuelta. Eso ocurre en cada Mario Kart. Sin embargo, en Mario Kart Wii, los desarrolladores pusieron un pequeño secreto para darles placer a quienes odian a la Kitu. Si te diriges hacia un Twomp o una prensa, estos podrán aplastar a la Kitu, dejándolo estampado en el suelo. Uno de los mayores retos en cada juego de Mario Kart es obtener las 3 estrellas en cada copa en cada cilindrada del juego. Sacar las 3 estrellas en Mario Kart Wii es algo bastante complejo. Primero que todo, es determinante que llegues en primera posición en cada carrera de la copa que juegas. Si llegas a quedar segundo en alguna carrera, no tendrás posibilidades de tener las 3 estrellas. Sin embargo, no solo basta llegar primero en cada carrera, sino que debes al menos obtener 1000 puntos ocultos. ¿Qué son los puntos ocultos? Son puntos que se obtienen por jugar de cierta manera cada carrera. Los puntos ocultos que puedes obtener son los siguientes.
Sumarás 5 puntos ocultos si golpeas a un rival con un objeto. Sumarás 2 puntos ocultos por cada mini turbo realizado. Sumarás 25 puntos ocultos por cada acelerón de salida. Sumarás más puntos ocultos no determinados si te mantienes dentro de la pista. Sumarás más puntos ocultos si permaneces en primera posición durante una carrera. Mientras más tiempo permanezcas en primera posición, más puntos ocultos obtendrás. Por otro lado, también existen acciones que te restarán puntos ocultos. Estas son: si te golpeas con un borde o muro, perderás 20 puntos ocultos. Si te caes de la pista y la Kitu te recoge, perderás 70 puntos ocultos. Si golpeas un obstáculo u objeto en movimiento, perderás 30 puntos ocultos. Si permaneces fuera de la pista principal, o sea, te subes al pasto o barro, perderás puntos ocultos según el tiempo que permanezcas ahí, a no ser que los saltes con una estrellita o champiñones. Si quieres ser un experto en Mario Kart Wii para esas tardes de Wii, tienes que conocer los atajos de cada circuito. Circuito de Luigi. Uno está al acelerar sobre esta rampa y el otro en la curva pasando por la arena con los tubos. Barranco Champiñón. Casi al llegar al final usa un turbo para saltar este precipicio. El otro está al inicio. Acelera en dirección a estos champiñones para saltar toda la curva. Fábrica Toad. Usa un champiñón para saltar muy alto tras esta sucesión de montículos y así pasar por el foso de agua. Circuito de Mario. Usa un acelerón para tomar la rampa tras el chomp. Centro Cocotero. Entra por esta tienda usando un champiñón. Cumbre Donkey Kong. Derrapa y salta por la curva pasando el precipicio. Circuito de Daisy. Sube por las escaleras de estas casas. Colina Koopa. Pasa por los pastos usando acelerones. Uno donde están los Goombas y otro tras el caparazón gigante de Koopa Troopa rojo. Volcán Gruñón. Salta a toda velocidad hacia este peñasco para saltarte toda la curva. Deberás acomodarte muy bien. Ruina Seco Seco. Pasa por los costados de este puente usando acelerones para que la arena no te ralentice. Muelle Fantasma 2. Al terminar la segunda curva habrá una pequeña rampa para saltar. Circuito de Mario Nintendo 64. Usa acelerones para pasar por los pastos tras este enorme champiñón. Ciudad Delfino DS. Llega a esta zona con dos árboles y salta a toda velocidad entre ambos para saltar directamente al muelle y luego cruzar por este callejón. Estadio Waluigi. Al cruzar por debajo del primer puente, date vuelta y salta a toda velocidad para alcanzar la parte superior y subir de inmediato al puente. Desierto Sol Sol. Pasa tras la pirámide usando acelerones. Castillo de Bowser 3. En la sucesión de rampas, ponte en la última y salta hacia la izquierda para llegar directamente al otro lado. Circuito de Mario 3. Cruza por esta apertura entre los bloques. Jardín de Peach. Este circuito tiene atajos entre las flores usando acelerones. Y hay uno al final cruzando por rampas. Montaña de Donkey Kong GameCube. En esta curva cerrada, ponte de lado y salta para atajar la curva. Vamos ahora con los ultra atajos más usados en Mario Kart Wii. Estos son atajos que solo son posibles mediante glitches, errores, bugs o mediante trucos muy avanzados. Barranco Champiñón. Derrapa y dirígete hasta estos champiñones. Salta a través de ellos en dirección a la muralla. Salta en todo momento en la muralla conduciendo hacia la curva que va a la meta. Volcán Gruñón. Apenas comienza la carrera, retrocede y déjate caer a la lava. Así la Kitu te cogerá y te pondrá en una zona elevada. Acelera a toda velocidad y salta por la rampa para llegar a la enorme roca con la caja de interrogación. Estando ahí, da vueltas por ese peñasco y verás cómo vas pasando las vueltas una tras otra. Playa de Peach. En la playa de Peach puedes hacer un ultra atajo casi al terminar la primera vuelta. Justo después de pasar por la última palmera debes acelerar con todo hacia la orilla. Así atravesarás de un salto la división, aterrizando de inmediato al otro lado del circuito. Circuito de Mario. Casi al llegar a la meta, acelera hacia la izquierda junto a este árbol para que el personaje rebote y dé un super salto atravesando toda la montaña. Centro Cocotero. Salta a toda velocidad de la escalera mecánica que va hacia abajo para rebotar en el techo y así hacer que el vehículo traspase el suelo al caer. Corre hacia el estacionamiento por fuera de los límites del mapa. A través de los pastos cruza la meta y da vueltas en el estacionamiento para pasarla rápidamente una y otra vez. Minas de Wario. Apenas comience la carrera, ponte a un costado de la meta y salta hacia este tubo. Al volver podrás pasar la vuelta como si la hubieses completado. Castillo de Bowser. Llega a la zona del Bowser de piedra que dispara fuego.
Posiciónate en este turbo un poco de costado. Acelera y salta hacia la pared para atravesarla y acceder directamente a una zona muy adelantada del circuito. Castillo de Bowser, Nintendo 64. Apenas llegues al puente del inicio, retrocede y acelera a toda velocidad para estrellarte contra este borde en la meta que te hará saltar y caer a la lava, tan lejos que la Kitu te elevará y te pondrá de vuelta al circuito como si lo hubieses completado entero. En Mario Kart Wii hubo un circuito secreto al que muy pocos pudieron acceder. Nos referimos al Coliseo Galáctico. Este circuito con forma de trompo inspirado en Super Mario Galaxy solo estuvo disponible por tiempo limitado para quienes jugaban el modo online. Se pudo acceder al Coliseo Galáctico solo durante junio 2008, mes en el que se llevó a cabo el torneo temático de Mario Galaxy, donde había que vencer a unos trompos con púas usando champiñones para empujarlos y arrojarlos al vacío. Fue tan corta su existencia que muy pocos pudieron disfrutarlo. Hoy se puede acceder solo mediante hacks o cheats en emuladores o mediante las Wii hackeadas. Mario Kart Wii siempre ocultó un modo de juego secreto al que nadie pudo acceder si no era mediante trucos usando las Wii hackeadas. Este modo era el modo misiones. Al habilitarlo se activa en esta zona del menú para un jugador. Este consistiría en diversos desafíos en varios circuitos similar a lo que habíamos visto en Mario Kart DS. A pesar de que no se podía acceder legalmente a este modo misiones, sí se pudieron jugar varios de estos desafíos en los torneos que Nintendo organizaba cada mes en el modo en línea. Así que si jugaste Mario Kart Wii entre 2008 y 2014, podrás haber disfrutado de los torneos con desafíos mensuales. La única forma de acceder a esos torneos actualmente es hackeando la Wii. Hay un error en el código del juego que hace que los iconos de los personajes del minimapa sean más grandes de lo previsto. Cuando juegas una carrera normal, los iconos son del tamaño normal, a menos que hayas jugado contrarreloj. Al jugar contrarreloj, estos iconos se hacen más grandes porque el único otro corredor es el fantasma. Estos iconos no se reducen cuando sales del contrarreloj, por lo que siguen siendo de mayor tamaño hasta que se reinicia el juego. En el modo multijugador local de 3 o 4 jugadores, si dos o más jugadores seleccionan un Mii con el mismo color, tamaño y género favoritos para que el Mii use la misma voz, se les asignarán voces incorrectas, excepto para el jugador que seleccionó al Mii primero. Por ejemplo, si tres jugadores eligen el mismo Mii de color azul, el Mii del jugador que seleccionó al personaje primero tendrá su voz correcta, mientras que a los otros jugadores se les asignará otra voz. Por ejemplo, la voz de un Mii de color rojo y un Mii de color verde respectivamente. La Esfinge del Desierto Sol Sol es un Yoshi si juegas con cualquier personaje. Seguramente muchos notaron eso. Sin embargo, será un Mii si juegas con los Mii, lo que pudo ser pasado por alto para algunos. Si ingresas a una carrera versus por equipos mientras estás en el equipo azul, luego sales y vas a una carrera versus en solitario, el objeto de caja de ítem falso conservará su color azul del modo por equipos. Esto es puramente un error visual, y el objeto aún puede afectar a todos en la carrera. Si juegas Zen Darko Iris en modo para un jugador, verás trozos de estrella, los que no están en multijugador. En Mario Kart Wii existen un total de 26 corredores seleccionables, de los cuales 14 están ocultos. Para desbloquear cada corredor debes cumplir algunos objetivos. Cabe destacar que algunos tenían métodos alternativos de desbloquearse consiguiendo puntos WFC, pero el servicio Wii Connect 24 y Nintendo Wi-Fi Connection dejaron de funcionar en mayo de 2014. Diddy Kong gana la Copa Centella en 50cc o corre 450 carreras. Rey Boo gana la Copa Estrella en 50cc o corre 750 carreras. Huesitos gana la Copa Hoja en 100cc o corre 1050 carreras. Birdo juega en el modo contrarreloj en 16 circuitos diferentes o corre 1350 carreras. Traje Mi A gana la Copa Especial en 100cc o corre 1650 carreras. Bebé Daisy obtén al menos una estrella en todas las copas en 50cc o corre 1950 carreras. Funky Kong desbloquea 4 fantasmas de los desarrolladores en el modo contrarreloj o corre 2250 carreras. Toadette juega en el modo contrarreloj en todos los circuitos o corre 2550 carreras. Daisy
gana la copa especial en 150cc o corre 2850 carreras. Bebé Luigi. Desbloquea 8 fantasmas de los desarrolladores en el modo contrarreloj o corre 3150 carreras. Bowser Jr. Obtén al menos una estrella en todas las copas retro en 100cc o corre 3450 carreras. Bowsitos. Obtén al menos una estrella en todas las copas Wii en 150cc o corre 4350 carreras. Rosalina. Obtén al menos una estrella en todas las copas espejo o gana 50 carreras teniendo un archivo de guardado de Super Mario Galaxy o corre 4950 carreras. Traje Mi B. Desbloquea los 32 fantasmas de los desarrolladores en el modo contrarreloj o corre 5100 carreras. En el juego se pueden seleccionar 36 vehículos diferentes, de los cuales 9 karts y 9 motocicletas son desbloqueables. Para acceder a estos debes cumplir los siguientes objetivos. Super Blooper. Gana la Copa Hoja en 50cc o corre 300 carreras. Piraña Prowler. Gana la Copa Especial en 50cc o corre 600 carreras. Maggie Cruiser. Completa 8 circuitos diferentes en el modo contrarreloj o corre 900 carreras. Tiny Titan. Desbloquea un fantasma de los desarrolladores o completa 4 circuitos diferentes en el modo contrarreloj o corre 1200 carreras. Shooting Star. Gana la Copa Estrella en 100cc o corre 1500 carreras. Ship Charger. Obtén al menos una estrella en todas las copas retro en 50cc o corre 1800 carreras. Zip Zip. Gana la Copa Centella en 100cc o corre 2100 carreras. Quaker. Gana la Copa Estrella en 150cc o corre 2400 carreras. Day Tripper. Gana la Copa Hoja en 150cc o corre 2700 carreras. Honeycoop. Gana la Copa Centella en 150cc o corre 3000 carreras. Snickster. Obtén al menos una estrella en todas las copas Wii en 100cc o corre 3300 carreras. Spear. Desbloquea 12 fantasmas de los desarrolladores en el modo contrarreloj o corre 3600 carreras. Dolphin Dasher. Gana la Copa Estrella en espejo o corre 3750 carreras. Jet Bubble. Gana la Copa Hoja en espejo o corre 3900 carreras. Phantom. Gana la Copa Especial en espejo o corre 4050 carreras. Blue Falcon. Gana la Copa Centella en espejo o corre 4200 carreras. Jet Setter. Obtén al menos una estrella en todas las copas retro en 150cc o corre 4500 carreras. Sprinter. Desbloquea 24 fantasmas de los desarrolladores en el modo contrarreloj o corre 4650 carreras. Es sabido por todo quien juegue Mario Kart que para ser el mejor se requiere bastante del factor suerte y la habilidad. Sin embargo, puedes aumentar tus probabilidades de victoria si corres con los personajes adecuados en los vehículos adecuados, ya que cada personaje posee diferentes bonificaciones según el vehículo que se use. Los 10 conjuntos más veloces en orden ascendente son: Waluigi más Spear, Huesitos más Bullet Bike, Bowsitos más Flame Runner, Koopa más Mini Beast, Baby Luigi más Blue Falcon, Rosalina más Shooting Star, Toad más Quaker, Daisy más Mash Bike, Yoshi más Mash Bike, Funky Kong más Flame Runner. Las cajas de objetos tienen su origen en la fábrica Toad. Al iniciar se ve una pancarta que dice Item Box, dando a entender que en esta fábrica se manufacturan las cajas de objetos. En las prensas gigantes se ve algo como líquido de arcoíris, seguramente para teñir las cajas. Se ven containers con el logo del Reino Champiñón. Al final, unas palas mecánicas gigantes obstaculizan el circuito. Seguramente esas palas extraen mineral con el que se hacen las cajas de objetos. Las cajas inician rígidas hasta que se les deposita este líquido arcoíris. Estas son algunas referencias en los circuitos Wii. Circuito de Luigi. Se ve por todo el circuito Luigi Kart. También hay pancartas publicitarias de Luigi Tires y Shooting Star. Pradera Mumu. Se ven pancartas con Mario Racing, Mumu Meadow, Mario Kart Milk. Más adelante un letrero que dice Nintendo Mumu Farm y la M de Mario aparece en carretas. Circuito de Mario. Por todo el circuito se ven letreros con Mario escrito en ellos y referencias a Mario como Mario de 8-bit, cajas de objetos, tuberías. Centro Cocotero. En este mall salen diversas marcas tales como Mumu Dairy, Coconut Café,
Coco Burger, Coco Mode, Faces, Coco Pet Food, Coco Coffee, Tropical Grocery, Coco Cute, Delfino Dream, Fountain Café, Lady Coco, Coco Outfitters, Tropical Bakery, Matu World, Tropica, Fun Flower, Beauty Mania. Montaña Donkey Kong. Aparecen marcas como Triox, Deca Mountain y Jump. Mina de Wario. Solo podemos ver Wario's Gold Mine. Circuito de Daisy. Varias marcas como One Up Coffee, Luigi Tires, Princess Daisy, Fire Flower Oil, Luigi Kart, Sweet Cake, Daisy Candy. Es curioso ver cómo aparecen tanto marcas de Luigi como de Daisy. Autopista de la Luna. Vemos camiones de Mumu Dairy y Toll Factory, marcas como King of Speed y Moon Bank. Castillo de Bowser. Se ve escrito Showtime, una clásica expresión de Bowser. Estas son algunas referencias en los circuitos retro. Playa de Peach. Vemos marcas como Mario Racing, el crucero Sunshine y el crucero Princess Daisy. Cataratas de Yoshi. Vemos Koopa Kart, Yoshi Egg, Mario GP. Ciudad Delfino. Vemos marcas como Super Wario, Yoshi Kart, Sunshine Parts. También se ven letreros de Daisy, Koopa Shop, Delfino Fruit. Estadio Waluigi. Vemos marcas como Big Fire, Super Mario, Wario Kart, Waluigi Oil. Castillo de Bowser, Nintendo 64. Lo más perturbador de todo Mario Kart Wii es ver a ese Twomp encerrado, donde antaño estuvo encarcelado Marty la Roca Verde. Este Twomp luce mucho más desquiciado que Marty, pues cuando se despierta tiembla y se ríe maquiavélicamente. ¿Por qué este Twomp habrá sido encerrado luego de la liberación de Marty? En Ciudad Delfino y Estadio Waluigi, así como otros circuitos retro, nos encontramos con un detalle muy peculiar. Normalmente las referencias se refieren a cosas pasadas ya existentes, pero te imaginas una referencia que haga alusión a un hecho futuro. Eso es lo que vemos acá. Este logo de Nintendo rojo con blanco es el logo que Nintendo usaría en 2016, o sea, 8 años después del lanzamiento de Mario Kart Wii. En esa época Nintendo usaba el logo gris con blanco, logo que se ve en otros circuitos del juego. Número 26. Un truco muy de pro en Mario Kart Wii se consigue sintonizando Ñoño Party 5 Virtual Edition este sábado 24 y domingo 25 de julio a través del canal de YouTube de Ñoño Party. Si te suscribes a Ñoño Party, desbloquearás el evento de música de videojuegos más grande de América Latina. No te lo puedes perder, es totalmente gratis para todo el mundo. Recuerda que durante los 2 días del evento virtual se sorteará una Nintendo Switch Lite. ¡Los esperamos! ¿De qué otro juego te gustaría ver sus 25 trucos y secretos? ¡Nos vemos!